Vale, pues nada, ya empezamos con la charla. Eh, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a, a esta charla que vamos a explicar un poco cómo son los reales decretos de enseñanza mínima de FP. ¿Mm? Hasta ahora eh, esto eh, solo ha pasado por el Consejo Escolar del Estado. El día 5 de, de diciembre, si no me equivoco, eh, pasar a los borradores y vamos a hacer un poquito un resumen de cómo queda la cosa. ¿Vale? Voy a compartir ya... Eh, la pantalla y empezamos. Vamos a intentar ajustarnos a... Ahí, mientras se refresca. Vamos a intentar ajustarnos a la media hora eh, que prometimos eh, en la charla y, y luego al final, eh, ya sin, sin tanto ajustado al tiempo, pues haremos una tertulia con, con personas de expertas en FP de otros territorios, de todo el territorio, porque esta charla es estatal, eh, para que veamos las diferencias que hay. Antes que nada... Eh, no hemos abierto eh, el, la charla como hacemos habitualmente en la, en la parte final porque habéis sido muchísimos, o sea, habéis sido muchísimo muchísimas, muchísimas, eh, en concreto 1.300 personas las que habéis hecho la inscripción y además no cabíais en, en Zoom, por eso os hemos llevado a YouTube. En cualquier caso, como esto tendrá que pasar por mesa sectorial del ministerio eh, dentro de poco... Pues aquí os he dejado un correo electrónico para propuestas de negociación, consultas y, y demás. Esto, claro, si me llegan miles, no voy a contestar la misma uh, 300 veces, sino que las agrupamos como hacemos en otras charlas que ya conocéis y, y luego haremos, esta será la primera de, de varias charlas que queráis ¿eh? para, con, para ir contestando vuestras, vuestras dudas. Bien, eh, no os preocupéis si veis eh, pequeño eh, algunas cosas. Este simbolito de aquí significa que hacemos que lo agrandamos, ¿eh? que hacemos un despiece y lo ponemos en más grande. Simplemente esta infografía que tenéis eh, quiere decir, eh, pues bueno, cómo queda la FP en general, ¿vale? Aquí un poco a la izquierda hemos puesto lo que dice la Ley 3, eh, la Ley Orgánica 3 de 22 y el Real Decreto 659 de, de 2023 que es muy importante y la unificación de los de los subsistemas ¿eh? del Minister en el Ministerio de Educación. De la FP ocupacional, o sea, lo que venimos a llamar el desempleo, de la FP continua, de empresas y que da los sindicatos, queda todo en uno. Pero nos vamos a centrar hoy aquí en esto que he puesto en rojo, en el grado D y, y más en concreto, en el D1, 2 y 3. ¿Mm? Aquí nos vamos a centrar. Fijaos que ya empezamos con un rango. ¿eh? Por, por, por ejemplo, vemos aquí en ciclos formativos de grado medio. Normalmente son 2.000 horas y los ejemplos que hemos puesto aquí son de 2.000 horas. Pero, eh, fijaros que hay un... Eh, está abierto, puede ser entre un 25 y un 35 dual, entre 500 y 700 horas, pero también puede ser intensiva, ¿vale? Bueno, eh, aquí hemos puesto algunos supuestos que, que ahora explicaré algunas consideraciones importantes, ¿vale? Aquí en el medio tenéis un poco, bueno, pues cómo ha quedado con el lío del Real Decreto de Integración 800 eh, barra 22... Como digo, esto luego lo ampliamos, ¿vale? Pero así a grandes rasgos, pues están las 19 especialidades de, del 0591 famoso, eh, que quedan a extinguir, ¿vale? Y la, el profesor especialista en sectores singulares, el 0598, son 10 especialidades. Y un poco eh, los especialistas de toda la vida, pues ahora se llaman profesorado experto en el sector productivo, ¿vale? Fijaros que es una ley muy, 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 muy abierta. ¿eh? De hecho, aquí es hecho eh, un, un, una ampliación porque, fijaros, el Real Decreto 659 dice que incluso eh, el artículo 165 se podrá delegar en los centros para hacer propuestas de contratación. Aquí es un poco, lo que vemos, un peligro que acabe, bueno, pues por un lado eh, se ha elevado mucho los requisitos al profesorado, se pide titulación universitaria, tal, tal, y luego resulta que nos estamos encontrando... Que no hay profesorado en, en algunos títulos, en algunos ciclos formativos, y se está recurriendo excesivamente, pensamos, a, a los expertos del sector productivo. ¿vale? También pensamos que lo, lo comentaremos más adelante: que se quedan cortas estas especialidades: 19 más, más 10, las 29 se quedan cortas. Aquí a la derecha, simplemente, eh, bueno, pues para dar a esta charla o para las enmiendas que hicimos en el Consejo Escolar del Estado. Pues hay que tener en la cabeza todas estas normas de aquí, que así muy por encima, por la ley orgánica, eh, bueno, la loe la ley orgánica de FP, el Real Decreto de Integración, el de Ordenación, el Calendario de Implantación, también antiguas, pero bueno, afecta a la contratación de profesor especialista, el contrato de FP dual, también afecta a, a la FP antigua básica, que, que cambia y, y se reforma, y la modificación de los Reales Decretos, que es lo que os va a interesar los que estáis aquí, eh, que sois muchos y muchas, pues os va a interesar qué pasa, pierdo horas o no pierdo horas, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta el Real Decreto, pues que se negoció justamente un año, como, como es el, el 286 de asignación de especialidades a, a, a ámbitos en el caso de la FP básica, y, e incluso hasta el Real Decreto Ley 223 de medidas urgentes con su famosa disposición adicional 52, que veremos, como, como he puesto ahí, un poco ampliado, ¿vale? Esta, hay dos diapositivas, voy a recibir un poco feedback si va todo bien, que de vez en cuando me dicen si va todo bien. Bien, vale. Correcto. Eh, Mirar, hay dos diapositivas que son las más importantes. Esta, esta es una de ellas y ahora os diré la siguiente, que son consideraciones generales de la charla, para entenderla. He dicho que es una, una charla estatal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay diferentes realidades de partida por cada comunidad autónoma, ¿sí? por cada territorio. Eh, en supuestos prácticos hemos puesto el antes y el después. Pero claro, imaginaros así a grandes rasgos, el 55% de las enseñanzas mínimas las pone el Estado, el Ministerio de Educación. ¿Vale? 1100 horas por ahí. Claro, pues tenemos casi 1.000 100, horas que la ponen las comunidades autónomas donde estáis, donde me estáis viendo. Entonces, yo voy a decir algunas cosas de algunos eh, ciclos formativos en concreto y me vas a decir, Fernando, eh, en, en Logroño, este, este ejemplo que has puesto no es el que las horas que estoy yo dando, claro, porque está dentro del rango este que se puede concretar y desarrollar, ¿vale? Porque estamos en un, un estado muy descentralizado. Os pongo algunos ejemplos. En FP de grado básico, en FOL, pues algunas comunidades eh, pues tienen ya dos horas, con lo cual, eh, ¿quién pierde horas ahí? Pues nadie, porque ya la ya tenían, ¿eh? Sin embargo, en otras comunidades tenían cero horas y ahora va a haber dos horas eh, de fall. Con lo cual, esas horas van a ir a fall y, y se tendrán que quitar de algún sitio, ¿vale? En cuanto o sea, a las FCTs, que ahora ya no se llaman así, lo explicaremos, ¿vale? Pero ahora mismo, si, hoy sí. ¿eh? En algunas comunidades se le dedica tres horas y en otras comunidades seis, ¿vale? Pues habrá que ver esas que tienen seis, igual le recortan por ahí y ya está, empiezan a perder horas. Eh, la tasa de promoción. En algunas comunidades eh, hemos estado estos días mirando y fíjate en, en alguna dicen que, pues que, que casi todo el alumnado va a las prácticas, ¿eh? que, que aprueba casi todo el mundo y esto es muy diferente a otras comunidades en el que viendo los datos esto lo podéis mirar, fijaros en, en los informes de los de consejos escolares regionales allí aparecen este tipo de datos en otras supera por poco el 50%, ¿eh? entonces ya tenemos realidades distintas. O, por ejemplo, en la AFP de grado medio y superior, algunas uh, comunidades autónomas ya tienen hoy inglés técnico y otras comunidades no. Claro, cuando ahora es obligación de ponerlo, pues las que lo ya, la tenían tenían ajustado sus horas. ¿no? Y las que no lo tenían, pues van a, perder, van a perder horas de los módulos profesionales. ¿Bien? Pero sí que vamos a tener puntos comunes, como es que se tienen que reestructurar los módulos profesionales para incluir a los nuevos. Se perderán enseñanzas específicas en favor de las enseñanzas generales que marca eh, como obligación la Agenda 2030. Aquí no me puedo tener ahora. Eh, esto es como un escaparate. Voy a contar una serie de cosas. Os gusta a, a ustedes, os gusta que os las contemos en media hora y luego ya, pues, llamáis a las sedes, eh, os pasáis por las sedes, eh, tenemos las redes, tenemos el correo electrónico para profundizar y si hace falta haremos otras charlas, ¿vale? Aquí he puesto que, fijaros, el ministerio se lava las manos como Pilatos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al final la responsabilidad final va eh, de, de, de tú que me estás mirando y tu especialidad que quieres saber si ganas o pierdes horas, esa fi responsabilidad final va a recaer en las consejerías, en los coordinadores de las familias profesionales y en los grupos de expertos que ya están funcionando eh, en trabajar esto. ¿vale? Por eso cuando vamos a las mesas, mmm, tampoco lleva tanto tiempo yo acudiendo al ministerio. Y cuando entramos en debates y tal, decían, cuidado, Fernando, el ministerio nunca ha perdido un pleito. Te lo dicen muy serio. Y es que es verdad. ¿Vale? Hacen las cosas eh, muy generales y, y muy, muy, flexibles, muy flexibles, como es este caso. ¿No? Ahora lo vamos a ver un poquito eh, más en profundidad. El tema de las optativas. Hay una parte que, que lo vamos a ver que son optativas. Y aquí... Mirar, aquí hay un, un problema. Lo que en un principio puede ser bueno, autonomía del centro y demás, pues bueno, se ganan cuatro horas en grado medio, grado superior, ahí entre comillas. Los que llevamos mucho tiempo negociando las plantillas, eh, pues vemos que acaba transformándose en una limitación en la creación de plantillas. Una cosa en la ordenación académica, lo que estoy viendo ahí, y otra cosa en la planificación educativa. Esto daría para otra charla en su momento la di y la voy a dar el año que viene en diciembre para, para el tema de las plantillas, diferenciar eh, la plantilla orgánica del cupo, pero no me da tiempo en esta media hora que me he comprometido. Aquí simplemente decir, bueno, pues la historia un poco de la organización académica de la FP, que tampoco es tan nuevo, tampoco es tan nuevo. Pues lo que ahora se llama FP de grado básico, se llamó FP básica y os acordaréis mucho de los que estáis aquí que... Eh, a partir del 2006 eran los PCPIs, pero antes era la garantía social, pero antes era la FP1. Y en el 55 incluso, pues bueno, se llamaba preaprendizaje. Y en aquella época, pues incluso, pues había prácticas en empresas que eran obligatorias para estudiantes y, y empresas, ¿vale? No me voy a tener mucho aquí. Esta gráfica sí que es importante, la voy a ver muy por encima, pero es muy importante y es el por qué, como diría Muriño, por qué. ¿Por qué se hace esta reforma? Bien, la reforma es... Eh, como en todas la que estamos viendo, es uh, las métricas, las estadísticas internacionales, es ir a la media. Aquí tenemos a nuestro país, que solo tiene un 12% del alumnado entre 15 y 19 años matriculado en FP. Y si lo comparamos con la media de la Unión Europea, de la OCDE, está muy por debajo. Se dice que tenemos un modelo diábolo. ¿eh? Y lo que se trata es transformarlo, que lo van a hacer, en un modelo barril. ¿vale? Nuestro país tiene un alto porcentaje en abandono educativo temprano, fracaso escolar en comparación con la, con la Unión Europea. Pero mmm, extrañamente, bueno, extrañamente no. También tenemos un alto porcentaje de titulados universitarios. ¿Por qué? Porque somos herederos de un modelo napoleónico. ¿Por qué se llama así? Porque lo impuso Napoleón y así se ha quedado hasta ya mismo. ¿eh? Basado en la disciplina y orientado a la universidad, con pocas o ningunas alternativas formativas superiores. Como curiosidad, esto, mira, lo explicaba mucho en las numerosas charlas que me he tragado de Tiana antes de lo que lo cesaran. Dice, Uh, pues fijaros una cosa, apenas existe alumnado de bachillerato que estudie o trabaje, pensar en vuestro entorno, ¿m? aparte del alumnado, claro. No me detengo, aquí simplemente decir que, bueno, los estés, uh, esta es una más de las charlas que hemos dado, la vimos en el noviembre del 20, el, en febrero del 21, abril del 21, junio del 22, noviembre del 22, y bueno, pues hablábamos de las novedades del Low en aquel entonces, los posibles escenarios, en su momento... Parece mentira, pero se modificó la disposición eh, adicional un, un décima, ¿eh? y, y, bueno, pues eh, había rumores, había historias y, eh, y nos ha llevado mucho trabajo y mucho tiempo el tema de la integración, que, que la veremos también un poquito al final. Bien, antes de entrar en faena, lo concreto que es a uh, lo que os habéis apuntado, aquí simplemente decir una cosa. No os preocupéis, aunque lo veáis en pequeño, porque esto se agranda, ¿eh? En general, que son las enseñanzas mínimas, ¿vale?, el decreto de enseñanzas mínimas, que seguramente la mayoría no tenéis, uh, no es el currículum. Es el mínimo que se debe, eh, no es el, el mínimo que se debe aprender, sino el mínimo a partir del de, de cual trabajan la, las comunidades autónomas dentro de, de su ámbito de gestión. En las eh, enseñanzas generales, infantil, primaria, tal, 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 pues son objetivos, competencias, contenidos, saberes básicos ahora, eh, criterios de evaluación, etcétera. Bien, uh, ¿qué pasa en la FP? Bueno, pues los objetivos tienen matices, las competencias también tienen matices, como las unidades de competencia, como los estándares de competencia y ustedes mejor que nadie saben lo que en el argot se llama los módulos terminales. Esto es distinto a las enseñanzas eh, generales, podríamos decir así. Incluso los contenidos, aquí habláis más de resultados de aprendizaje ¿eh? y también los criterios de evaluación están muy, muy, muy relacionados con los resultados eh, de aprendizaje. También las programaciones, ¿eh? que hay programaciones del módulo tal, y aquí a, se le llama unidad de trabajo a lo que en la enseñanza general se llama unidad didáctica. ¿eh? Y al concepto que tenemos de asignatura, entre comillas, de área, materia, ámbito, materia, tatías, pues nosotros lo llamamos eh, módulo. ¿vale? No vamos a entrar en esto, pero simplemente es común uh, esta cuestión. Aquí está resumida un montón, casi mil folios. ¿eh? Aquí en las enseñanzas generales el ministerio fija el 50% del horario. Eh, en las comunidades con lengua oficial y en el resto el 60. ¿Vale? Quedaros con eso. Aquí voy a poner un ejemplo. Este es el, el bachillerato de concreción curricular, ¿vale? El bachillerato, aquí a la izquierda están las enseñanzas mínimas, que es un poco lo que vamos a ver aquí. Y aquí, ah, pues, cómo queda en, en, en cada comunidad autónoma. ¿Mm? Todo el mundo, el problema que tiene es que si pierdo o no pierdo horas. Y cuando se, se negocia los reales decretos de enseñanzas mínimas, aparece mucho ruido mediático aparecen bulos ¿eh? Eh, los medios de comunicación se hacen eco y, y empiezan a decir cosas que no entienden de, del asunto y que si filosofía pierde que si no sé qué bueno en fin ahí no vamos a entrar pero fijaros nos quedamos con esto aquí por ejemplo el Científica pues dice dicen en bachillerato matemáticas tiene que tener al menos dos horas y media bien pero luego ya cada comunidad autónoma pues establece la que corre dentro de su ámbito, la mayoría pues, se van a cuatro o lo que sea. ¿Eh? Igual en educación física son una y generalmente se aparecen dos, ¿vale? Hay, uh, hay, hay margen, fijaros en religión, en primer bachillerato. La obligación es una, ¿vale? Pero al final la mayoría acaba poniendo dos. Los sindicatos siempre, eh, en cuestión de religión, que decimos, pues una y que sea para, 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 otra, para otra materia, ¿vale? Bueno, en las, en las mínimas que plantean, aquí es obligatorio llevarlas a cabo. Pero he puesto el ejemplo de anatomía porque va a pasar en FP. Anatomía, ¿qué pasa? Eh, os he puesto varios supuestos. Comunidad autónoma A la, la puede poner o no, la pone y la atribuye a la materia de biología. B, la, a la materia de educación física, que no biología. Otra comunidad autónoma C la puede atribuir a ambas. Y la D no incluye esa materia. ¿Vale? A, a esto se llama ordenación académica ¿m? y lo hacen los departamentos, las áreas de las consejerías de, 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 de las comunidades autónomas y ahí soportan las presiones de asociaciones, de colegios y demás que son muy corporativistas. El problema que tenemos los sindicatos es que eh, nos unimos en las reivindicaciones que, so que unen a los trabajadoras y a los trabajadores contra la administración, pero no entre los trabajadores y las trabajadoras, no entre las especialidades, ¿vale?, bueno, dentro de esta breve introducción, uh, vamos a el tajo. En FP de grado básico, en enseñanzas mínimas, estos son los mínimos que establecen. Quedamos con la copla de antes. ¿eh? La mayoría de ustedes no habrán visto estas tablas porque están en los borradores. Bien, y vamos ya a la faena. Vamos a poner un ejemplo de FP de grado básico de electricidad y electrónica. ¿Vale? Aquí está la preimplantación, antes de que entre en vigor, y aquí la post. ¿eh? Pero, si me habéis entendido la introducción que he hecho, eh, esta PRE es de un ejemplo de una comunidad autónoma. A lo mejor estáis viendo, como he dicho desde Logroño, que hay electricidad y dices, esto no es así, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? La ordenación está académica, ¿qué hace? Aquí están los módulos profesionales y hay unos nuevos. Hay unos nuevos, que aquí hay pocos, ¿eh? eh entonces, hay que hacer ajustes, ¿vale? Lo, los módulos profesionales siguen igual, ¿Y qué tenemos, eh, qué cuestiones tenemos? Fijaros, lo que he comentado antes. Eh, aquí, en esta comunidad, sí que había hall, eh, Iniciación y actividad empresarial. En otra comunidad puede ser que no. ¿eh? Bueno, pues ya lo tenía ajustado. Esta comunidad, si tiene 0 o 2 en primero y en segundo, dos horas a la semana, pues sigue dos horas a la semana. No pierde horas, ¿vale? Pero ahora, tutoría puede haber matices y demás, pero aquí sí que aparece ya un módulo eh, nuevo, que es... Proyecto intermodular. ¿eh? Entonces se establecen aquí una serie de horas. Aquí hay un mar dos que hay que compensar quitando de aquí. ¿eh? Y uh, en cuanto a las prácticas, hoy en día lo normal son 240 horas en cuarenta días de lectivos, las FCTs, y ya es obligatorio uh, con la nueva aplicación de la nueva no ley, sino leyes, que no vayamos a 100 horas el primer año y 300 el segundo, ¿vale? En principio pensábamos que iba a perder horas contra la empresa, pero no es así. Bien, eh, y luego aquí a la derecha lo que ponemos es a qué especialidad a, se, se encomienda sus enseñanzas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay pocos cambios, no me voy a enredar mucho, pero por ejemplo aquí, eh, en un proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo, pues fijaros, aquí, lo aquí puede haber lío, puede haber lío porque en este, en este ciclo formativo, eh, este proyecto intermodular, que lo normal es que lo diera instalaciones electrotécnicas y equipo electrónico, pues lo puede dar eh, aquello que se refiere el anexo 4 del Real Decreto 286, es decir, alemán, francés, geografía, lo que da los ámbitos, vaya. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen las administraciones? Lo tenemos en el Real Decreto. eso está tal, tal cual del Real Decreto. ¿eh? Las administraciones lo pueden dejar eh, en su decreto, igual o lo suelen dejar, y luego pueden o no. Concretaron órdenes, resoluciones, instrucciones o dejar a la autonomía del centro para establecer un orden de prelación. No puedes ir contra el Real Decreto, pero sí que se puede establecer órdenes de prelación. ¿vale? Y estos son los requisitos para, para el alumnado que, que vaya a las prácticas. ¿eh? Iba a comentar aquí cosas, pero bueno, no da tiempo. Aquí más grande para que lo veáis. <coughs> en este ejemplo concreto, pues eh, los default de esta comunidad quedarían igual vale y como decía aquí hay dos horas que se quitan de las anteriores de algún de alguna parte y que puede ir atribuirse a estas enseñanzas y esto falta por concretar vale bien otro ejemplo de FP de grado básico en informática y comunicaciones el esquema es, es igual ¿No? el esquema es igual y, uh, y y pocos cambios igualmente fijaros en el proyecto intermodular eh, se otorga a todas estas especialidades de aquí. ¿Vale? Venga. Vamos al grado medio, que esto aquí sí que hay más cambios. Grado medio, esto es lo que dice, pues, eh, los reales decretos, o el real decreto de enseñanzas mínimas de FP de grado medio. Esto lo tiene que cumplir. Cuando llega a las comunidades tiene que cumplir esto. ¿Vale? Esta tabla es, os acordáis que antes he dicho, hay dos tablas fundamentales, dos diapositivas. La anterior, es decir, que, que partimos de realidades distintas, y la segunda, la ordenación académica. Aquí tenemos un ejemplo de qué están haciendo, qué están haciendo, cómo se concreta. Y aunque lo veáis pequeño, lo comento a grandes rasgos y luego se ampliaría. A día de hoy, pues tenemos, eh, en este caso, eh, que es el, el FP de Grado Medio Técnico de Sistema Microinformáticos eh, y Redes, SMR, bueno, se aplica el Real Decreto 1691 de 2007 y aquí vienen las horas mínimas y las especialidades. Y luego en la comunidad que sea X, que no citaré, se concreta. ¿eh? ¿Vale? Aquí han puesto 1150 horas y hasta las 2000 este es el margen que tiene esta comunidad autónoma. Bien, ahora llega el Real Decreto 659 y los proyectos de Real Decreto. ¿no? Y fijaos que aquí apenas hay cambios, pero esto sí que es nuevo. Esto sí que es nuevo. Igual, más o menos he calculado, pues como un 56% es lo que establece el Estado ¿m? y también establece esta especialidad. Pero si veis, no cambia, no cambia. ¿vale? Aquí sí, aquí sí, aquí ya tenemos eh, obligaciones. Y lo que hacen las consejerías, que ahora lo ampliaré, no os preocupéis, es pues las horas totales del módulo profesional, las horas al año en el centro, las horas el año en prácticas, eh, las horas al año en primero, en segundo y lo que os interesa y tenéis. Estáis más familiarizadas y más familiarizados las horas eh, por semana de primero y de segundo. ¿Mm? No os preocupéis con esto: que esto es una visión global ¿m? de lo que se está haciendo ahora mismo y ahora, eh, bueno, más esquematizado, que también lo veréis en pequeño, pero es que no hay manera. ¿eh? Este es un ejemplo, eh, si se me ha entendido, de cómo está hoy en una comunidad autónoma ¿m? y cómo va a quedar oh, eh, el 1 de septiembre en tal comunidad autónoma. Entonces, hay que empezar por abajo, ¿eh? porque si nos han metido fall, ya empezamos aquí. Han emitido módulo nuevo, itinerario personal tal, aunque le han cambiado el nombre, pero es equivalente a fall. Eh, itinerario personal para empleabilidad 2 es equivalente a empresa e iniciativa emprendedora. Como había tres horas y tres horas sigue habiendo las mismas, fall se queda igual. El inglés técnico en esta comunidad había, puede ser que en alguna no haya. ¿eh? Y entonces aquí ya se empieza a perder horas. ¿eh? En este caso no, porque ya estaba, y el inglés profesional es igual que el técnico, pero fijaros, antes, por ejemplo, estas, eh, esto, estas especialidades me comentan, fíjate, yo antes, que era de informática, o hay es lo mismo, pero del 0591 antiguo a extinguir, sistemas y aplicaciones informáticas, mm, ahí están, que bueno, son distintas, pero, pero bueno, pero muy similares, ¿vale? Pues que, que dicen, joe, eh, yo antes podía dar, eh, con el B2, podía dar este inglés profesional pero ahora no. ¿Entendéis? Ahí ya, si alguno estuviera dando esto, sí que perdería horas. Sostenibilidad. Eh, ¿Qué pasa? Pues una hora, en principio, aquí, se aplicaría aquí una hora en primero. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Eh, que lo puede dar todo Cristo. Lo puede dar SAI, lo puede dar informática, lo puede dar FOL. Pero es que incluso eso pasa con digitalización, que también es nueva. Esto es Agenda 2030. Esto al Estado le han dicho a la Unión Europea. Hay que dar esto sí o sí. Pues nada, darlo. Uh, y fijaros que digitalización, que suena a informática, pues siendo esto un ciclo formativo de informática, resulta que lo puede dar también FOL en este caso. Y antes ponía que no lo he desarrollado, bulos. Yo he estado negociando en mesa el, el Real Decreto 659 y me han llamado eh, la especialidad, de especialidad de FOL que pensaban que perdía horas. Pues justamente es al contrario. Si hay alguien da. Que, ...que mejora es FOL, ¿vale? Esto no quiere decir que al final lo de FOL, ¿eh? Luego ya hemos dicho que se concreta y se desarrolla... ...pero poder puede. Como digo FOL, digo cualquiera. Si yo estaba, mira, estaba, estaba viendo, en educación física, por ejemplo... ...también pueden dar, eh, pueden dar digitalización y sostenibilidad, ¿vale? Y a uh, proyecto intermodular, no lo he dicho anteriormente... ...pero se quejan los de FP de grado básico... ...que debería estar el eh, proyecto intermodular... Uh, ...debería estar atribuido a, la, a, a las personas... ...de la especialidad que dan los módulos profesionales... ...más que, lo, que los generales de lengua, por ejemplo... ...¿vale? eso se entiende... ...y la optatividad... ...bueno, pues cada comunidad... Eh, ...pues puede elegir... ...yo lo que os digo es que... ...la optatividad es un problema... ...para las plantillas orgánicas... ...y tardaría mucho en explicarlo... ...pero que lo sepáis... ...y demás... ...bueno, pues aquí... Eh, ...tendremos la obligación de 100... Mm, ...horas al año en primero... ...que esto es nuevo... Y 400 en segundo. Ojo, otra vez lo digo. Si hemos elegido esa opción de 2000 horas y, y en ese rango, ¿eh? Bien. Eh, hay algunas peculiaridades, eh, como que curiosidades, ¿eh? del 659, no de esto. Que es que el profesorado podrá completar horarios en los grados ABC. ¿Os acordáis anteriormente lo que, lo que venía de trabajo? Pues mientras están en las prácticas, ¿eh? en el caso de algunas comunidades que aprueba todo el mundo, y te quedas ahí como sin hacer nada porque te han aprobado se podía aprovechar y dar esto ¿eh? lo que es antigua formación ocupacional y demás también existe para ganar horas yo estoy dando trucos para arañar horas hay posibilidad de, de trabajadoras y los trabajadores que se matriculen en módulos sueltos entonces podría haber un ciclo formativo pero hay una hay algo muy interesante como puede hacer yo qué no sé seguridad informática que, que se apunte gente no del ciclo formativo este, sino de, de los que hemos dicho anteriormente. Y durante las prácticas y demás se podía dar, bueno, perdón, durante todo el año se podía hacer dobles para, para dar más horas, y como he dicho anteriormente, completar horario de los grados a veces. ¿De acuerdo? Y una cosa que, que a, a mí me chocó, ya lo he dicho al principio, que me daba miedo, que daba miedo uh, que se perdieran ahora contra la empresa. Pero luego hemos visto que, fijaros, los criterios, las empresas qué es lo que quieren. Eh, quieren seleccionar, como dirían ellas, el capital humano mejor. Y el resto les importa más bien un poco o nada. O sea, no tienen eh, idea de formar, educar, no, quieren que se seleccione a, la, a los mejores trabajadores y trabajadoras. ¿Vale? Seguimos. Bueno, aquí lo he puesto un poquito más grande. Al final, el problema que tenemos es esto: como hay eh, eh, módulos nuevos. Bueno, pues si esto suman, a ver, dos, sino tres, cuatro, cinco, nueve. Si toma, si suman cinco, nueve horas, las tengo que quitar de los módulos profesionales, ¿vale? Por eso anteriormente, aquí veréis que aquí habrá un menos uno, aquí un menos uno, aquí un menor dos, menos uno, menos uno, hasta sumar el mismo total. ¿Entendéis? Eso es lo que se está haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que a la pregunta que, que hacemos, ¿quién pierde horas? Yo diría, depende. Una persona, tú que me estás escuchando ahora mismo, puedes uh, quedar, perder horas, te puedes quedar igual e incluso podría ganar horas. ¿Mm? ¿De qué depende? De la concreción y desarrollo, de los niveles de concreción curricular. ¿Vale? En el grado superior, pues eh, un poco lo mismo. Estas tablas son de, de lo re del Real Decreto de, de Enseñanzas Mínimas. ¿eh? Y luego, pues se concreta. Aquí os hemos puesto el ejemplo de <coughs> Asir. Técnico superior, administración de sistemas informáticos. ¿eh? Y el tema este no lo hago más grande. La idea la misma, la idea la misma. Esto es impepinable que hay que darlo, con lo cual aquí tienes más 9. Y para que se quede igual, aquí tiene que aparecer menos 9. Pues hacer las con esto. ¿Mm? Eh, implantación de sistemas operativos, por ejemplo, que tenía 7 horas a... en primero, lo dejamos en 6. Gestión de base de datos que tenía 4 en primero, lo dejamos en 3. ¿Entendéis? Estos son los juegos que se están haciendo ahora para que la suma sea cero. Porque, ¿qué están haciendo eh, los grupos de trabajo y la, eh, los coordinadores de las familias profesionales? Pues lo que harías tú que me estás viendo. Si tú estás allí, eh, intentarías que tu especialidad al menos se quedara igual. ¿Eh? Lo que se dice barre para casa. Seguimos. Eh, ¿Dónde se puede arañar también más horas? Fijaros. Uh, bueno, esto es una. Una cosa que hemos encontrado en el 659, eh, no en el enseñanzas en mínimas, es que la ley es muy, es muy flexible. En el artículo 172 te habla de personas prospectoras de empresa y te dice que puede ser con carácter docente o no. Y aquí una cosa que siempre impli que explico es, bueno, diferentes maneras de aplicar la ley. Yo diferencio el espíritu de la norma, el legislador hizo esto y algo tenía en la cabeza. El escrito de la norma está aquí y está Aquí está claro, otra vez y no tanto. ...y la interpretación de la norma... ...esto te lo coge... Eh, ...un Madrid... ...por ejemplo con Ayuso... Y, y, ...y ¿qué hace? Pues contratos no funcionariales... ...contratan a personas que hagan esto... ...más claro el agua... Lo tenemos, ...tenemos muchos programas europeos... Eh, ...de fondo Next Generation... ...no de FP sino en general... ...que acaban siendo así... ...y esta misma ley con esta interpretación... ...en otras comunidades autónomas... ...¿qué, qué han hecho? Pues poner... Eh, ...un prospector... Por delegación provincial. Sé que me estáis escuchando mejor en Cataluña y me decís: ¿Qué es, qué es eso de delegación provincial? Ahí le llamáis de otra manera, servicio, no me acuerdo cómo se llama. El otro se llama dirección provincial, pero bueno, la idea se, se, se entiende, ¿no? Normalmente coincide con la provincia, pero no tiene por qué. ¿eh? Y en, en un ejemplo que os pongo, pues son nombrados, son nombrados ATD que son asesores técnicos docentes, o sea, que son puestos de docentes de libro de asignación. Pero, ¿qué pasa? Pues, eh, imagínate, yo estoy en un centro, aquí al lado de casa, y me nombra en eh, la delegación esto, eh, una comisión de servicio técnico. Bueno, paso ahí, pero en mi lugar entra otra persona interina, con lo cual ahí, en el fondo, hemos arañado horas. Sin embargo, para cumplir esta ley, cogen el dinero que hay, que normalmente todo estudio de Europa, y contratan a una persona, un contrato laboral o tal, pues, pues ya estamos perdiendo funcionarios. ¿vale? espero haberme explicado con esto y ya os digo que en otros sitios en los centros integrados, esto también cuando nos hemos coordinado hemos visto que está más desarrollado en unos sitios que en otros eh, eh, yo hablo de centros integrados de FPE y sé lo que es porque mi instituto es, eh, se ha convertido en eso uh, pero en otros sitios no, no sabéis de lo que hablo o se hace de otra manera, ¿vale? bueno, no voy a entrar mucho ahí porque no, no vamos con tiempo ¿qué <coughs> Fijaos, pa para acabar un poco esto una visión general, y siempre nos decís, ¿qué hacen los sindicatos? ¿Eh? Bueno, pues un poco en general de todo, pues, nosotros la idea es que perseguimos nuestros objetivos en las mesas sectoriales, en las generales, en el Consejo de Estado, en los consejos escolares regionales, en la Junta de Personal, en las calles, en los juzgados, en los medios, en todos los sitios. ¿Eh? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Este que lo he puesto al principio y no se ve para explicar esto de aquí. Estamos haciendo ahora mismo, eh, no nos rendimos. Y hemos recurrido a la resolución de la integración de las comunidades autónomas por excluir, por un lado, personal interino, por otro lado, jubilados y funcionar en prácticas de, de cobrar los atrasos y Y esto eh, se ha declarado, ah, el otro día no lo dijeron, tribunal, en, en, en mi caso, de mi comunidad, eh, incompetente en el sentido de que se lo pasa al TSJ para que se pronuncie sobre la adecuación al, al Real Decreto de Integración. También hemos recurrido a pues, la adjudicación de vacantes. Eh, porque, ¿qué pasa? Que en algunas... Esto de aquí, mirar, eh, En algunas eh, personas en algunas comunidades, ¿eh? han contratado el 1 de septiembre a todo el personal interino a la 1. Bien, ¿vale? Pero en otras, los que estaban en bolsa o donde no ha habido oposiciones, los han dejado incluso con titulación en el A2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una norma no escrita que no hay normativa básica esta, que a veces criticamos, para el personal interino no lo hay. Y esto lo hace por completo la comunidad autónoma. ¿vale? También hemos hecho campaña de recogida de firmas para solicitar la creación de complemento salarial, como el que ya tienen algunas comunidades autónomas, y otras casi lo tienen alcanzado. ¿eh? Y por otro lado, hemos conseguido modificar los acuerdos de interinos en algunas comunidades, en algunas, ¿eh? que estaban vinculados a las oposiciones, de manera que había gente, eh, que, estas que estaban aquí en, en las 19 a extinguir, sin titulación, que iban a la calle porque no poder presentarse. Las oposiciones pues iban automáticamente fuera de la bolsa. Hemos conseguido cambiarlo. ¿Mm? La actitud de, de, de los estés en, en, en todo el estado es combativa, sin ir más lejos. He puesto aquí porque el día 23, que ya mismo en Canarias, pues fijaros, ya tienen ahí concentraciones y demás. También la tenemos aquí en Castilla-La Mancha y en otros sitios están constantemente. ¿Mm? Hemos hecho el, 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 el trinomio de, de, de los estés de siempre: es presión, presión de negociación. Aquí simplemente os pongo, pues. Pues estaba frente al, frente al Senado, que al lado está el, el Palacio Real. Y ha coincidido, fijaros que los estés, pues mucha gente liberada era de FP y se anota mucho. ¿no? Aquí tenemos a Ramón, que está por ahí, ahora está la tertulia, a Julio de Galicia, este nuestro informático en, en Castilla-La Mancha, este es el responsable de ACC Confederal, Pedro, que es el responsable del área de, de FP, que ha vuelto al centro, o José Luis de una, de una página web, pues son todos de FP y, y se nota. ¿Eh? Se nota que hemos dado, pues, mucha guerra. Eh, hemos estado en la radio, hemos estado en el Congreso de los Diputados, nos hemos reunido con los partidos políticos, Pedro ha salido en el informe semanal, aquí estamos reunidos con, con Beatriz, que es la responsable de, de FP estatal de, del Partido Popular, así nos hacían caso, eh, continuos comunicados de prensa y demás, en fin, por tierra, mar y aire. Y en cuanto al futuro cercano, pues, en cuanto a la acción sindical, nuestro, nuestra línea va por... Bueno, pues hay que hacer de luego una campaña de prestigio de, de la FP para aumentar eh, el número eh, cuando pone sociología al alumnado empezaremos a tomarnos esto cuando los hijos de, de las ministras y los ministros vayan al fp y, y lo digan eh, empezaremos a ver que se cambian las cosas vale eh, el cuerpo único es una reivindicación en concreto de, de, de mi sindicato que os hablo del 19 de junio de 1977 o sea que, que no es nuevo ¿eh? Hay problemas como la falta de profesorado, y, y estamos viendo que, claro, cada vez la burocratización, los malos salarios, las condiciones, falta profesorado, también en secundaria, y se está abusando la figura del profesorado experto sector productivo. ¿eh? Yo creo que hay que pedir también más especialidades, porque hay, hay ciclos eh, de especialización y demás, de cosas nuevas, de drones, eso no está contemplado a la 29. ¿Y entonces qué haces? Pues contratar a especialistas. ¿vale? Y bueno, y en cuanto a la dualidad. Como veis, eh, yo no veo tantísima diferencia entre la dualidad y la FCT de ahora, pero tenemos que, que ver la práctica. Y claro, como os digo, es que está la mitad por desarrollar. Ahí ya, digamos que la mitad está, pero queda la otra mitad. Ah, tenemos que ver quién se supervisa a, en la FP dual al alumnado para que bueno, pues que no estén barriendo el, 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 el taller. ¿no? ¿Eh? Que son prácticas de eh, formación en empresas, es educación. ¿eh? Y, y demás. Aquí le voy a dar el paso a mi compañera Gemma que vas a explicar porque a cada paso que damos nos encontramos cosas nuevas. Esto ni siquiera de todo lo que os he dicho, ni siquiera es eh, de, de FP, sino que de Real de todo Ley de. Bueno, lo va a contar mejor Gemma. Gemma, ¿puedes hablar? Si no lo cuento yo, no hay problema. A ver, un segundo, a ver. Ahora, Gemma, ¿podéis hablar? Bueno, pues sigo yo, no os preocupéis. Ya está, Fernando. Ah, sí, Dale. es que he tenido unos problemas con, con la conexión. Eh, bueno, esta es la parte de, de cómo va cómo va a cambiar ahora la situación con las cotizaciones a la seguridad social por parte de, de, del, del alumnado. Entonces, las dudas que surgen sobre todo es quién se va a encargar de esta cotización. En algunas comunidades autónomas, de esto se va a hacer cargo durante los dos primeros años las consejerías de, de educación. Eh, otra de las dudas más importantes es si el alumnado que es beneficiario de algún tipo de prestación, de, como por ejemplo las de orfandad o subsidios de desempleo y demás, si van a verse afectados o afectadas por esta, por esta cotización. Y en principio están cubiertos en ese sentido por la publicación que salió el 20 de diciembre del 2023 del BOE y no va a haber ningún problema de, en cuanto a incompatibilidades. Y luego, otra cosa que, que también se ha resuelto es eh, lo que puede ocurrir con el alumnado que no tenga papeles. Entonces, en principio, eh, sí, que va, sí que se va a solucionar. Y sí que este alumnado va a poder eh, realizar las FCTs en la formación dual. Bueno, ya no será FCT, será dual. Entonces, cosas que nos vamos a poder encontrar. Si la empresa está fuera de la comunidad autónoma, no va a haber ningún problema. Dependiendo de la consejería de educación de cada territorio, pues la documentación o las autorizaciones pues, pueden, pueden variar. Pero en principio, pues una autorización de la dirección y evidentemente informar a la dirección general de, de FP y la inspección. El alumnado del propio centro, pues cada, en cada comunidad funciona de una manera y cada una lo hará como, como, como corresponda. En el caso del alumnado extranjero que no tenga NIE, eh, se, lo mismo se gestionará a través del centro. El alumnado que vaya a empresas extranjeras tampoco va a tener problema. Y surgen aquí sí que una especie de confrontación, confrontación con el alumnado que trabaja a turnos. En principio, el alumnado que trabaja a turnos no puede hacer más de determinadas horas en la misma empresa. Entonces, eh, esto puede complicar el que haga la dual. Si no supera el límite de horas semanales eh, con, la, con la dual, pues las podrá hacer, pero al final de la, de la historia lo que va a ocurrir es que como no va a poder hacer una dual a 40 horas semanales en esa empresa, que sería lo, lo habitual en, en la dual, va a tardar más tiempo en realizar esa, esa dual, esas prácticas. Luego, lo que ya hemos comentado antes, el alumnado que está cobrando el subsidio de, eh, por desempleo o situaciones similares no va a tener ningún problema. Y luego nos encontramos alumnado que esté con una baja laboral o con un permiso, por ejemplo, de maternidad. Entonces, en ambos casos, si la persona obviamente no está, no está apta para trabajar en el caso de las bajas o está de permiso se entiende que tanto la baja después es una incapacidad que, que no te permite trabajar y en el caso de los permisos de maternidad se entiende que no estás trabajando porque estás cuidando de, de la criatura entonces en esos casos evidentemente eh, se tendrán que aplazar la, la dual y ya se verá en función de la causística de cada de cada situación ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta gente? Simplemente que se retrasarán. Entonces, nos podemos encontrar que a lo mejor no es ningún inconveniente y dentro del curso puede, puede realizarlo y terminarlo o tendrá que esperarse al curso siguiente para poder realizar esta, esta dual. Y, y nada, y el, con el alumnado que está actualmente en prácticas, es simplemente controlar que vayan cumplimentando todos los dietarios y toda la documentación que en cada comunidad autónoma se requiera. Y poca cosa más. Sí que es cierto que esta semana ha se ha publicado por parte del Ministerio que en, en enero ya tenía que estar todo el mundo eh, cotizando a la seguridad social y tenía que estar toda la documentación entregada y demás, pero por problemas que ha habido en determinadas comunidades autónomas y porque esto ha sido como muy nuevo y muy rápido para todos, han dado una especie de moratoria y entonces se ha alargado ese plazo de entrega de documentación hasta el 31 de marzo de este año. Y la parte de la dual, Fernando, ya, ya está. Perfecto. Bueno, pues la charla está acabada. Ahora tenemos, fijaros, aquí en, dentro de Zoom tenemos a 18 personas que, que son de, de FP de, de, de los diferentes territorios. Entonces, si levantáis la mano de los, eh, para comentar cualquier cosa concreta de vuestro territorio, duda o aportación, me levantáis en reacción en la mano y os doy la palabra porque tengo que reactivar, ¿vale? Podéis, podéis comentar un poco lo que queráis o preguntar o, o hacer aportaciones o concreciones de, de vuestro territorio. ¿Alguien levanta la mano por aquí? En reacciones. Bueno, pues si no hay, si no hay dudas, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Dejamos un segundito. Mientras si alguien quiere levantar la mano de, de las personas que están aquí, pues eso. Eh, a los demás en, que estáis, eh, bueno, pues gracias por la atención. Hemos intentado, ya, ya os digo, que fuera un escaparate, que fuera rápido. Hay mucha información eh. eh responsable del área con la diapositiva número 2, que es el esquema este. Estuvimos cuatro horas allí debatiendo y, y bueno, pues fijaros que incluso ahora ya hemos salido de dudas en algunas cuestiones como... Como por ejemplo, el, el, integración. Pensamos que en los sectores singulares, había dudas de, incluso la administración nos decía que sí, que aquellas personas que tuvieran titulación universitaria del 0598 se iban a integrar. Y luego no ha sido así. Leyendo en sus justos términos la, la ley, uh, no, no, no lo permite y la gente no se ha integrado. Bueno, son unos pocos, ¿verdad, Gemma? De los que no llegaron a ser 0598, ¿Mm? pero el resto no han podido i, e integrarse y... A ver si lo podemos solucionar, aunque sea con, con los complementos y demás. Bueno, pues por mi parte, si, si no levanta aquí la mano, lo vamos concluido y será la primera charla. Ahora, como os he puesto al principio, os lo recuerdo. Eh, bueno, lo ponía ahí en la entrada, lo podéis ver en el vídeo. Uh, hay un correo electrónico donde escribir, tú que me estás escuchando, tus dudas, reivindicaciones y demás, porque no a mucho tardar, se negociará en el Ministerio de Educación. ¿vale? La, eh, y luego, lo normal es que también dentro de poco se negocien, muy, se está trabajando en ello, los decretos en cada territorio, ¿vale? Ahí tenéis las, el segundo round. Ahí, como veis, al final el ministerio, lo he dicho al principio, se le lava un poco las manos como Pilatos. ¿Qué vas a decir allí? Ah, es la mitad. Tampoco el, el tajo está en las especialidades y demás eh, en los decretos de cada comunidad, ¿vale? Y ahí se tiene que poner todo al día. Y el 1 de septiembre empieza la fiesta. Empieza la fiesta, ¿vale? Pues nada, ¿alguna cosa más, Yema, o nos despedimos? Muy bien, pues gracias por la atención y, y aquí estamos en el test para ayudaros. Hasta luego.